Él se fue y se unió a la iglesia metodista, pero ellos allí se dieron cuenta que estaba bautizado en el nombre de Jesús y lo echaron afuera estando la temperatura como a 10 grados bajo cero allá en Ohio y le pusieron una cama. Hermano Freeman, usted debe de recordar al hermano Benz, ¿lo recuerda? Y ahí afuera había una pompa de agua y dijeron, hay suficiente agua para que tú te rebautices en el nombre de Jesús. Y una vez él me estaba contando un pequeño relato. Él me dijo que cuando estas ciertas personas con quien ellos estaban quedando, él y su esposa, y él había juntado todas sus pertenencias en un camión viejo y empezó a salir de la ciudad. Y su esposa le dijo, ¿sabes qué? Tengo que tomar agua antes que salgamos de la ciudad. Tengo sed. Bien, amor, ahí está un hidrante, dijo él. Sigue más adelante, dijo ella, hasta que llegues a un mejor lugar, ¿ve usted? Y él continuó y se encontró con otro hidrante y le dijo, allí está otro hidrante. Y ella contestó, sigue más adelante, ¿ve usted? Y él me decía, y cuando entramos en el campo abierto, ya no había ninguna pompa. Y ella seguía con que quería tomar agua. Y después de un rato, muy allá en el campo, encontramos una pompa vieja de campo, muy adentro en el campo, muy allá entre un montón de ganado. Y ella le tenía miedo al ganado, pero ella decía, le vi, necesito tomar agua. Así que él paró el camión y me dijo que aún antes que él parara el camión, ella ya se había salido y cruzó por el cerco. Ella tenía que tomar agua. Y cuando Dios se vuelve así de real a usted, cuando usted tiene una sed así, es Dios o usted se muere. Usted no puede esperar más. Entonces algo tiene que suceder. Entonces usted entra en negocios con Dios. Entonces es cuando sucede. Ahora, estos espíritus malos engañan a la gente. Y esos espíritus muchas veces son muy religiosos. Usted pregunta, ¿dijiste religiosos? Sí, señor. Aún las Escrituras, la Biblia lo enseña. Seguro que lo enseña. Ahora fíjese, Jesús vino a un montón de hombres que eran sacerdotes santos y ellos guardaban las leyes a la letra y eran muy, muy religiosos. Y Jesús, Juan, les dijo, generación de víboras, serpientes. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Cuando Jesús los vio, les dijo, ustedes son de su padre el diablo. Ese era Dios diciendo eso. Eran tan religiosos hasta más no poder. Recuerde, el diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. ¿Ve? El Espíritu Santo viene a su vida y santifica a su espíritu. Vive a través de usted y le da poder para vivir. Pero cuando usted muere, su espíritu se queda con Dios. Pero el Espíritu Santo que estaba en usted pasa a alguien más. Y de ese a alguien más, y a alguien más. El espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo, una doble porción de él. 700 años después, u 800 años después, vino sobre Juan el Bautista y lo hizo actuar. Mire cómo era Elías, un hombre robusto y velludo, todo barbón, cubierto con piel de oveja, parecía un gusano velludo, su rostro era firme, venía caminando con un pedazo de piel ciñendo sus lomos de esta manera. Si él hubiera llegado a su casa, usted hubiera dicho, oh señor, llámenle a la policía inmediatamente, un hombre con tales y tales características está enfrente de mi puerta, pero ese era un profeta del Señor, seguro que era. Y luego, cuando él murió, una doble porción de su espíritu vino sobre Eliseo. Y 800 años después, vino sobre Juan el Bautista e hizo actuar a Juan exactamente igual que ellos, porque era el espíritu de Elías. Ahora, si el espíritu de Elías sobre Juan hizo a Juan actuar como Elías, el espíritu de Dios sobre usted lo hará actuar como Jesús. Bien, ahí es en donde usted encuentra el Espíritu Santo. ¿Ve? Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Lo hace manso, lo hace humilde. Lo hace que usted perdone. ¿Pudieran ellos jalarle las barbas, si usted las tuviera, arrancárselas y escupirle su rostro cuando usted tiene el poder para llamar a una legión de ángeles? ¿Pudiera usted hacer eso, dejar que le escupan el rostro por amor a las gentes? ¿Pudiera usted hacerlo?
si alguien se acercara a usted y le dijera, ¡hey, tú hipócrita!, y le abofeteara un lado de su rostro, ¿pudiera usted orar por su perdón? Ahora, eso es en donde confiamos, en donde prueba si usted tiene el Espíritu Santo o no. Ve, cuando alguien dice algo malo en contra de alguien, algunas veces aquel que reclama tener el Espíritu Santo es el que dice, me la vas a pagar aunque me tome hasta el último día de mi vida. Ve, bien, ahí es en donde usted examina acerca de su Espíritu Santo. Ve, bienaventurados sois cuando el hombre dice toda clase de mal en contra de vosotros por mi nombre mintiendo. Pero va ¿usted a vengarse de ellos? No, regocijaos y alegraos en suma manera, porque así persiguieron a los profetas, los cuales fueron antes de vosotros. ¿Ve? Cuando alguien dice algo malo de usted, diga algo bueno. Si usted no puede decir algo bueno de ellos, entonces no diga nada, olvídese. ¿Ve? Y luego, cuando usted esté solo, ore por ellos. Si hay una cosa en mi vida que me ha ayudado a entender que el Espíritu Santo vino a mí en aquel día, ha sido esto. Yo era temperamental, iracundo, soy irlandés por ambos lados, y casi nunca podía comer bien. Mi boca siempre estaba machucada, pues alguien siempre me la machucaba, altercaba en donde no debía de altercar. Hoy tengo algunos de mis dientes arreglados que fueron quebrados como resultado de haber hablado en donde no debí haber hablado. ¿Ve usted? Y dije cosas, siempre me metía en dificultades. Y alguien me dijo, mi maestra en la escuela me dijo, y yo le dije, señora, no puedo evitarlo. ¿Ve? Siempre me metí en problemas, y yo le dije, no puedo evitarlo. Pobre anciana, la señora Temple, acaba de irse a la gloria el otro día. Y ella me decía, bien, mira hijo. Ella me tenía sentado en sus piernas y me abrazó y comenzó a llorar. Era la primera vez que había recibido una demostración de amor como esa por alguien, una anciana, y lloró sobre mí y me dijo, Billy, voy a hacer algo por ti, hijo. Voy a darte un pedacito de cordón. Y si alguno de los muchachos te busca pleito, me llamaban quebrador de maíz, porque era de Kentucky. Usted sabe, yo realmente vestía terrible. Ellos hacían burla de mi pelo, pues estaba tan largo como lo usan ahora, y caía en mi cara. Yo estaba pasando por un momento difícil, usted sabe. Y me golpeaban y me cacheteaban. Cada vez que alguien se enojaba, se me acercaban y me sujetaban, me golpeaban. Y allí voy yo, ¿ve? Y empezaba la pelea. Y aún peleaba con navaja y todo lo demás. Y en una ocasión cogí un rifle Winchester y traté de dispararlo a 4 o 5 muchachos que me golpearon tanto que casi no me pude parar. Los hubiera matado si no hubiera sido por Dios. Recogí los cartuchos del suelo que no se habían disparado y cargué otra vez el rifle con ellos y dispararon sin ninguna dificultad. ¿Ve? Hubiera sido un asesino de 5 hombres probablemente. Quiero decir, 5 muchachos. Yo tenía solamente 12 años de edad. Era muy violento. Y la maestra me dijo, toma este pedacito de cordón, Billy, y cuando te enojes, detente y ata 9 nudos en el cordón. Y cuando hagas eso, entonces me traes el cordón. Yo te apuesto que tu temperamento se va a acabar. Y le dije, señora Wallen, es usted muy buena, lo voy a tratar. Le dije, ve, quise decir señora Temple, dije señora Wallen, porque ella fue maestra una vez aquí. Así que puse mi cordón en mi bolsillo y no había estado afuera de mi casa 5 minutos cuando alguien me dio un golpe. Bien, me propuse empezarlo, usted sabe, y metí mi mano al bolsillo y saqué mi cordón y empecé a hacer un nudo, pero después arrojé el cordón al suelo y me lancé al pleito, ¿ve? No lo pude hacer, ¿ve? Y yo dije, yo nunca pudiera ser un cristiano, pero déjeme decirle, aquella noche, allí, cerca de la avenida Ohio, cuando el Espíritu Santo vino a mí, ese temperamento se acabó. Ese fue su fin. Y dije, yo nunca lo hubiera logrado, yo nunca pudiera haber sido cristiano, porque nunca había podido deshacerme de eso. Yo decía, es algo que ha nacido en mí. Mi padre era de temperamento violento, y mi madre, media india, tenía el temperamento suficiente como para pelear contra un serrucho eléctrico. Y yo decía, yo, cualquiera que me busque pleito a mí, lo va a encontrar, y eso es todo. Y decía, si tengo que subirme en una escalera para golpearos, lo voy a hacer, ¿ve? Pero ahora usted pudiera arrastrarme allá afuera, y ¿ve? ¿Por qué? Porque no soy yo. Lo que estoy tratando de hacer aquí es presentar un punto. Algo sucedió. Ese poder viejo, ese viejo William Branham murió. Y alguien más entró en mí y hace que me compadezca por mi enemigo.
Cuando alguien me hace algo mal a mí, yo nunca oro en contra de ellos, yo oro por ellos. Y ahí en eso fue en donde el Espíritu Santo me dio la prueba la otra noche en Nueva Inglaterra, antes que esto sucediera aquí, cuando Él me dio el poder y dijo, solo habla lo que tú quieras para esa gente, lo que ellos habían hecho, y me di hacia allá y les dije, yo los perdono. Eso era exactamente lo que Él quería. Ve, perdona a su enemigo. ¿Ve? Estos son los espíritus que lo hacen a usted obrar mal. Vigile a esos espíritus. Y aquí viene pasando alguien. Él estaba allá arriba de una tumba. Alguien pasaba y él corría hacia ellos y los vencía. La Biblia lo dice. Nadie. Él era tan peligroso que nadie podía pasar por allí. Pero un día pasó por allí un poder más fuerte. Él estaba poseído con odio, malicia, maldad. Una legión de ellos caminando por allí. Era un hombre corpulento. Ellos iban allá y llevaban consigo un ejército y lo encadenaban, pero él rompía las cadenas. El diablo estaba en él y allí estaba. Él pudiera haber sido un real ídolo para la escuela secundaria de Jeffersonville. Seguro que sí. Y allí estaba él, todo corpulento. Algunos de estos adolescentes, usted sabe, hubieran dicho, ah, es un verdadero hombre. Yo he visto hombres que pesan 90 kilos y que no tienen ni una onza de hombre en ellos. Eso no es hombre, eso es ser una bestia bruta, ¿ve? Pero una vez un hombrecito con hombros caídos y un poco encorvado que un día venía por el camino, la Biblia dice que no había hermosura en él para que le deseáramos. Un hombre de 30 años de edad que parecía tener 50, venía un día por el camino y él corrió hacia él a encontrarlo y decía entre sí, voy a tomar a ese hombrecito y lo voy a hacer trizas. Pero, oh Señor mío, cuando él se encontró con ese, él cayó a sus pies. Los diablos lo tenían tan poseído. Ahora mire, ese día él estaba tan poseído por el diablo. Ahora, quiero decir esto aquí para usted. Ese hombre estaba tan completamente rendido al diablo que el diablo usó su lengua para hablar. Ahora, usted puede estar tan completamente rendido a Dios que Dios puede usar su lengua para hablar. Correcto. Eso es lo que yo reclamo. Todo sermón que he predicado y que ha dejado un significado tras él ha sido cuando me he rendido y he dejado a William Branham a un lado y Cristo ha entrado y él ha empezado a hablar, ¿ve? Y él puede hablar en cualquier idioma. Ahora fíjese, él estaba tan poseído por ese espíritu diabólico y ese espíritu lo tenía tan sometido que esos demonios reconocieron que su tiempo había venido. Porque se habían enfrentado con el amor, ¿ve? Y ellos dijeron, vamos a tratar con este, y todo. Ahora fíjese lo que sucedió. Ellos dijeron, nosotros sabemos quién eres tú. ¿Por qué estás en un pequeño cuerpecito como ese, en un hombrecito de débil apariencia? Preguntaron, ¿por qué vienes de esa manera? Nosotros sabemos quién eres, le dijeron, tú eres el santo de Israel. ¿Y por qué? Fíjese bien, si usted no cree que hay un tormento para los diablos en el futuro, escuche a esta confesión, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que había un tormento en el futuro. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Ve? Y Jesús preguntó, ¿cómo te llamas? Él ya sabía, pero quería que ellos lo confesaran. Y contestó, Legión me llamo, porque somos muchos. Y dijo, si nos vas a echar fuera de este hombre, mire, un hombrecito débil como Jesús parado allí. ¿Ve? Y delante de él estaba un hombre que podía destruir casi un ejército. Las cadenas no podían sujetarlo. ¿Ve? No es la fuerza física, no es eso lo que cuenta. Es el poder del Espíritu Santo que está en su vida lo que cuenta. ¿Ve? Él dijo, no nos atormentes antes de tiempo, pero si tú nos echas, note la vileza de ellos, la maldad. Si nos vas a echar, no nos dejes ir libremente por el mundo, porque es difícil decir si vamos a poder entrar en alguien más. Si nos echas, queremos entrar en alguien. Queremos hacer algo. Queremos hacer más maldad. Ese es el diablo. Él me las va a pagar. ¿Ve? Ese es el diablo. Él me las va a pagar. ¿Ve? Solo recuerde, es su hermano allí parado. Pero el diablo lo agarró. Ve, hagamos algo vil. Podemos hacer que estos gadarenos aquí sufran por esto.
Tal vez haya dicho el líder de ellos, dijo, vayamos a entrar a esa manada de cerdos. Jesús dijo, ve, hazlo. Pero sal de él. Oh, Señor mío, ese pequeño hombrecito hablándole así a esa gran legión de diablos. Sal de él. Ve, hazlo. Y entraron en aquellos cerdos y se violentaron. Y entraron en un arrebato de furia y corrieron hacia el río y se ahogaron en el río. Se ahogaron en el río. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando lo hicieron, por supuesto, los diablos salieron de ellos, porque los cerdos murieron. Los hicieron que entraran en furia. Tuvieron ira como cualquiera. ¿Ha visto usted a una persona tener un ataque de ira? Bien, eso es lo que eso es. Esos son esos diablos. Eso fue lo que le sucedió a ellos. Cuando usted ve a alguien tener un ataque de ira, usted diga, ahora yo sé lo que sucedió en Gadara. ¿Ve? Esto es exactamente lo que sucedió. Solo con unos pocos más que entren en él y lo volverán completamente demente, porque el médico le dirá que ese temperamento es la primera etapa de demencia. Esto es lo que la clínica Mayo dice, que es la primera etapa de demencia. Hermano Pat, tal vez haya sido un poco rudo. Es lo mejor que pude explicarlo. No la esperaba. Muy bien. Romanos, el capítulo 7, el verso 25. Se me olvidó. Miré eso el otro día cuando me la dieron, pero se me olvidó lo que era. Contestemos la pregunta de esta amada persona si podemos. Romanos 7, 22. Muy bien, perdónenme, es el verso 25. Romanos 7, volteé dos páginas al mismo tiempo. ¿Ve? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, con la mente, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bien, espero un minuto, no lo leí bien. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente, sí, está correcto, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Muy bien, esto es exactamente lo que Pablo dijo muchas veces. Cuando trato de hacer bien, el mal está presente. ¿Ve? Eso es exactamente lo que usted hace también, con su mente. Eso es su corazón. ¿Ve? Ahora recuerde, usted no piensa con su mente, ni tampoco usted mira con sus ojos, ni tampoco usted hace... Usted mira con su corazón. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que su corazón tiene otra persona aparte de usted? La ciencia encontró eso hace como 4 años, usted sabe. Un pequeño compartimiento en el corazón en donde dicen ellos que el alma vive. ¿Había usted oído alguna vez de la subconsciencia? Usted hace algo malo y piensa, oh, no tiene importancia. Pero su subconsciencia le dice a usted algo diferente. Ellos pueden usar un detector de mentiras. Estoy viendo a mi buen amigo, el abogado Robinson, sentado ahí atrás. Yo no sé si usted lo ha visto funcionar o no, pero yo lo experimenté un día, lo usaron en mí, en relación al ángel del Señor. Así que ellos le ponen un detector de mentiras en usted, y usted trata de confesar lo mejor que usted sabe, lo mejor que usted puede hacerlo, relatando lo más calmado y suavemente que usted no hizo tal y tal cosa, un acto criminal. Ese detector de mentiras le dirá a usted si está mintiendo. ¿Ve? ¿Cómo? Es por la liberación de sus nervios que ellos recogen la información en ese detector de mentiras. ¿Ve? Se lo dirá a usted. ¿Por qué? Porque el hombre no fue hecho para mentir en su principio original. Es pecado y el diablo que está en usted lo hace mentir. ¿Ve? Usted no. Su hechura no es para mentir. Esa es la razón por la cual usted tiene que vivir de nuevo, porque usted fue hecho, fue criado para vivir para siempre. Para vivir eternamente. Pero ve, el pecado entró y trajo muerte al cuerpo. Y luego, cuando el pecado entra, trae muerte al cuerpo. Y luego, maldición, y el cuerpo tiene que morir. Pero allí puede morar vida eterna
Cuando este espíritu es cambiado en usted y usted ha recibido vida eterna, Dios levantará ese cuerpo otra vez en el día postrero. Él dijo que lo haría. Así que con mi mente, la mente, Él dijo en otro lugar, yo creo que tengo la mente de Cristo. Ahora, con esa mente, usted sirve, con la mente de Cristo, usted sirve a Dios. ¿Ve? La parte interior. ¿Ve? Con la parte interior, usted sirve a Dios. Esa subconsciencia, ahí es donde la fe reside. Quiero preguntarle, ¿han habido muchas ocasiones en que ustedes aquí, muchos de ustedes han experimentado ocasiones en que ustedes sabían que algo iba a suceder? Parecía imposible que así fuera, pero así fue. Usted sabía que iba a suceder. ¿Alguna vez usted ha experimentado eso? Eso es fe. Es esa subconsciencia obrando. Bien, si se pone un poquito caluroso aquí, usted puede prender ese aparato que está allá. Si se pone un poquito caluroso para usted. Bien, allí, en esa subconsciencia, ¿ve? Allí es en donde su mente, Jesús dijo, a menos que un hombre sea nacido otra vez. No, no era eso lo que yo quería. De cierto, os digo a vosotros que a menos que un hombre sea nacido otra vez, no verá el reino de Dios. Ahora, usted no puede ver el reino de Dios, porque el reino de Dios es el Espíritu Santo. Algunos que están aquí no gustarán de muerte hasta que vean el reino viniendo en poder, dijo él. Entonces, el reino de Dios, la Biblia dice, está en vosotros. El Espíritu Santo está en ustedes, y ustedes no lo pueden ver con sus ojos. Así que ver significa entender. ¿Alguna vez usted ha mirado a algo? Lo ha mirado directamente y dice, bien, no lo puedo ver. ¿Ve? No lo puedo ver. Lo que usted quiere decir es que no lo entiende. ¿Ve? ¿Ve? Usted no lo entiende. Ver es entender. Pero con sus ojos, usted mira todo. Pero con lo que está dentro de usted, usted lo entiende. Usted lo ve con eso. ¿Ve? Usted mira con los ojos de Dios. Y ahora, mantenga su punto. Le voy a decir algo bueno. Si usted está listo para recibirlo, el cristiano mira a cosas que él no mira con sus ojos. ¿Ve? Porque miramos al invisible. ¿Ve? ¿Cómo lo mira usted? Con su ojo interno. Usted lo ve por fe. Y ahora, para probar eso, toda la armadura cristiana está hecha con cualidades invisibles. ¿Qué es una armadura cristiana? Alguien dirá, ver es creer. Esa persona nunca pudiera ser un cristiano, porque la armadura cristiana está hecha de esto. Amor. ¿Lo ha visto usted alguna vez? Usted lo ve en acción, pero usted nunca ha visto el amor en sí. Usted no puede. Saque usted su parte de amor y déjeme ver cómo se mira. ¿Ve? Amor. Amor, gozo, paz, tolerancia, bondad, mansedumbre, fe, benignidad. ¿Ve? Toda la armadura de Dios es invisible para el ojo natural, pero es entendida por el corazón. Así es como es. Así es como es. Por eso Pablo dijo, con mi mente, y yo tengo la mente de Cristo, dijo él. Yo sirvo a Dios con mi mente, pero con mi carne, como dice él al final, pero con la carne a la ley del pecado, que es, mi carne dice en esta noche, tú estás muy cansado, tu garganta está muy adolorida, estuviste hoy afuera en este día ventoso, no deberías ir a la iglesia esta noche, esta es la ley de mi carne. Más te vale que lo llames y le digas al hermano Neville que envía las preguntas y dile que él las conteste. Pero ve usted, yo prometí hacerlo. ¿Ve? Ahora, mi mente, en lo interior, el Espíritu Santo dice, cumple tu promesa. Pero la carne dice, tú estás muy cansado. ¿Ve? Bien, la carne dice, no hay necesidad, tú, cosita linda, tú eres la cosita más bonita en toda la escuela. No le pongas nada de atención a tu madre, aleluya, ni al fanático de tu padre. ¿Ve? Tú eres la muchacha más bonita de toda la escuela. Tú eres el muchacho más bien parecido, el muchacho más guapo, el más fornido.
tú eres el más popular aquí, en esta ciudad. ¿Ve usted eso? Y usted somete a sus miembros a eso. ¿Y a dónde va a llegar usted? Cada vez usted va a llegar más cerca de su destrucción. ¿Ve? Pablo dijo, mi carne quiere, siempre quiere someterse a eso. Su carne también quiere. ¿Ve? Pero la ley del Espíritu de Dios en el corazón vence a la carne y hace al cuerpo obedecer a lo que el corazón dice. ¡Aleluya! Mire, entonces, si hace eso por un pecador, ¿no hará eso también por el enfermo? La ley del Espíritu de Dios en el corazón de los que saben que por sus llagas ya fuimos sanados, se sostendrán con su poder para hacer que esa enfermedad en ese cuerpo les obedezcan. Porque es el diablo, así es como es. Esto tiene crema encima, así de alta, déjeme decirle a usted, eso es. ¿Ve? Ahora, la ley del pecado y de la muerte obra en su carne, pero la ley del Espíritu de vida obra en su corazón. Así que su corazón, su espíritu en su corazón, hará que su cuerpo obedezca lo que se ordena. Esto es exactamente la verdad. Bien, esto es lo que Pablo dijo. Siempre la carne dice, estoy muy cansado, no soy capaz, no soy apto, no lo puedo hacer. Esto es exactamente la verdad. Bien, esto es lo que Pablo dijo. Siempre la carne dice, estoy muy cansado, no soy capaz, no soy apto, no lo puedo hacer. Yo le decía a Lois o a Dolores, alguien que me estaba preguntando acerca del Espíritu Santo, acerca de algo o algo semejante, le decía que Dolores me preguntaba, ¿qué es lo que hace sentirme de esa manera en el momento que debería sentirme bien? Es el diablo, le contesté. Él te ve que está lista para recibir el Espíritu Santo. Y dice, voy a ponerle un enfriador. La voy a abanicar un poquito, usted sabe, para enfriarle un poquito, ¿ve? Pero, oh, Señor, es cuando usted debe levantarse, reclame sus derechos dados por Dios. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. ¿Ve? Siempre cuando él dijo, cuando hago el bien, el mal está presente. Le voy a decir algo que usted haga. Yo me he fijado en esto, mi esposa y yo, y voy a apresurarme porque tengo solo unos cuantos minutos y aquí tengo algunas preguntas muy extensas. No quiero detenerlos muy tarde, pero quiero contestar sus preguntas lo mejor que yo pueda. Fíjese. Yo puedo principiar la mañana y decir, el Señor me está guiando a ir a algún lugar para tener una reunión. Y hermano, si usted se fija, todo sucede. O que yo llegue a mi casa y las llamadas de larga distancia empiecen a llegar. Y al orar por el enfermo, Josecito se va a querer subir a mi cuello. Sara va a querer hacerme una pregunta. Becky va a empezar a tocar el piano. Y allí voy a estar diciéndoles, poniendo mi dedo en mis labios, voy a por un enfermo, mira papi, mira, José hizo esto, ¿ve usted? Solo al empezar, y tan pronto que termino de orar, ellos cogen sus juguetes y todo queda en quietud, es el diablo, seguro que es, y luego por otro lado, corrijo a José, y le digo, José, no deberías hacer eso. Pues usted sabe, cuando usted menos piensa, ya adquirió un hábito. Y usted lo verá en sus hijos. Ellos le mienten a ustedes. Bien, ese es un espíritu de mentira en ese niño. Solamente hay un remedio para eso. La varilla de los rifles no es la idea. Usted sabe, aquella varilla con que nos azotaban, hermano Jess, cuando nos metíamos en problemas, sacaban la varilla de los fusiles viejos, el palo de nogal, ustedes saben de lo que estoy hablando. La varilla con que cargábamos el cañón del fusil, esa no es la idea, sino orar para echar fuera ese demonio de ese niño. Correcto. La oración lo hace. Si la pequeña Molly empieza a patear el piso con su piececito y sale corriendo y levanta su naricita al aire, usted pudiera azotarla hasta que le deshiciera sus ropas y de todas maneras lo haría otra vez. Pero usted solamente póstrese delante de Dios y reclame el alma de ese hijo para Dios. Quédese en eso. Yo creo que es la mejor cosa que yo conozco. Sí, Señor, la oración es el mejor remedio que yo conozco. Ahora veamos la siguiente, dice así, ¿qué se quiere decir por predestinación antes
de que el mundo principiara, ¿en dónde está en la Biblia? Predestinación antes de que el mundo principiara. Muy bien, mi precioso amigo, abramos la Biblia en un solo lugar. En Efesios capítulo primero, no queremos quedarnos mucho en esta, no creo que nos quedemos, a menos que no sea contestada correctamente. Principiemos a leer aquí en Efesios el primer capítulo. Ahora, la primera cosa que quiero decir es que predestinación es una palabra inapropiada para que un ministro la use delante de una congregación que no ha sido entrenada. ¿Ve? Sí lo es. Yo no la uso. Algunas veces aquí en la iglesia, pero en las audiencias de afuera, allá en las grandes, en donde de todo se ha reunido, yo tengo cuidado de esa palabra. Yo siempre uso en su lugar la palabra previo conocimiento, porque predestinación es únicamente el previo conocimiento de Dios. Dios siendo infinito, por previo conocimiento, Él sabía todo. De otra manera, Él no es infinito. ¿Ve? Él sabía lo que sucedería. Así que por previo conocimiento, Él pudo predestinar. Esta es la razón por la cual creo que Dios no solamente es como el aire que usted está respirando. Yo no estoy de acuerdo con los testigos de Jehová con esa idea de que su aliento es su espíritu. No puede ser. ¿Ve? Su espíritu está en su corazón. ¿Ve? Y usted tenía su espíritu antes que usted aún haya venido al mundo. Dios le dijo a Jeremías que lo había conocido y lo había santificado y lo había hecho un profeta sobre la nación, sobre las naciones, antes que aún fuera concebido en la matriz de su madre. ¿Ve? Jeremías 1:14. Ahora fíjese. Así que nosotros vemos que todas estas cosas son por previo conocimiento. 712 años antes que Jesús naciera, antes que Juan naciera, Isaías lo había visto a él en visión y dijo que él era la voz de uno clamando en el desierto. 712 años antes, desde el jardín del Edén, Jesucristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo hizo? Leamos esto, Efesios 1. Principiemos en el primer capítulo, el primer verso. Pablo, apóstol, fíjese cómo él dirige esta carta. Me gusta la manera como Pablo lo hace. Amo a Pablo, ¿usted no? Oh, él era un siervo maravilloso de Cristo. Ahora fíjese en esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y los fieles en Cristo Jesús. Fíjese, esto no está dirigido al mundo, esto no está dirigido al de afuera, esto es para la iglesia que está en Jesucristo. Oh, ¿no es esto hermoso? La iglesia en Jesucristo. Esto es, ¿cómo entra usted en Jesucristo? Por un espíritu, todos somos bautizados en un cuerpo. Ahora, ¿cómo? Y Él está dirigiendo esto al pueblo lleno del Espíritu Santo, ¿ve? No al mundo de afuera. Gracia sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios nuestro Padre, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo en lugares celestiales, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Oh, Señor mío, ¿no les gustaría a ustedes estar sentados en algo como eso? Bien, estamos sentados, seguro, el mismo Espíritu Santo dice que mientras ustedes están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, hermana Rose. Yo creo que esto es, yo no me podía recordar su nombre el otro día. Creo que usted estaba en una línea de oración o en algo. Y yo recuerdo que estaba tratando de recordarlo después, pero su nombre es Rose Austin, ¿verdad que sí? Usted solía venir aquí al tabernáculo todo el tiempo. Así es, muy bien. Ahora, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en el Espíritu, en lugares celestiales. Veamos si estoy leyendo, si estoy citando eso bien. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Todos reunidos ahora en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Según nos escuchen, ¿están todos listos? Según nos escogió en Él antes, ya se los prediqué a ustedes, antes de la fundación del mundo.
Ahora, ve, él le puede hablar así a la iglesia. Él no les diría eso a bebés. Pero él está hablando a una iglesia que ya está en Cristo. Él no pudiera ir a alguna iglesia aquí y decir, bien, y decir eso. Son a esos elegidos que están en Cristo. Bien, usted pudiera decir, bien, yo creo que estoy en Cristo. Si usted está, usted ha recibido el Espíritu Santo, porque esa es la única manera por la cual usted puede entrar en Cristo. Primera de Corintios 12:13, ve, Primera de Corintios, el capítulo 12. Muy bien. Porque por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. Entonces estamos todos sentados en lugares celestiales en un acuerdo. El Espíritu Santo moviéndose entre nosotros, enseñándonos, mostrándonos grandes cosas, trayendo cosas a suceder. ¡Oh, qué lugar! Él dijo, a ustedes los que han sido llamados de esa manera, les quiero decir, a ustedes los elegidos, que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Piensen en eso. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios supo antes de la fundación del mundo que yo hablaría en esta noche este tema. Él es infinito. Y antes que hubiera un mundo, oh, reciba el Espíritu ahorita. La palabra lo va a traer. ¿Ve? Así fue como Él vino. Y mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Antes que hubiera un mundo, usted ya estaba en los pensamientos de Dios para darle el Espíritu Santo, porque Él supo que usted estaría deseándolo. Y Él mismo lo escogió a usted, porque usted deseaba. Él lo escogió a usted en Cristo antes que usted o Jesús o alguno de ustedes estuvieran en la tierra. Y Él envió a Jesús a que muriera para preparar el camino, para enviar el Espíritu Santo y traerlo a usted a sí mismo. Oh, eso es. Yo sé que puedo. Esta es la iglesia, así que estoy en mi casa. Oh, esto es tan rico para mí. El pensar que no es lo que yo quería, no fueron mis deseos, no fue mi voluntad, no fue mi escogimiento. Yo no tuve nada que ver con ello, sino que fue aún antes que el mundo principiara. Dios nos vio y puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero aún antes que hubiera un mundo. Hablando de un Dios. Una vez estuve en ese lugar donde tienen ese gran telescopio. Usted puede mirar 20 millones de años luz. Y cuando miré y vi eso, no lo pude ver por el telescopio, pero cuando vi la fotografía que ellos tomaron, levanté mis manos allá en ese lugar y dije, ¡cuán grande eres tú! ¡Cuán grande eres tú! Pues antes que uno de esos planetas aún girara, ¡aleluya! Dios nos escogió en Jesucristo. ¡Cuán grande eres tú! Sí, Señor. Antes que existiera un mundo, antes que existiera un planeta, antes que existiera un sol, antes que existiera una luna, antes que existiera la luz, antes que cualquier cosa existiera, cuando todavía Él era Dios, Dios y sus pensamientos, los pensamientos eternos de Dios, lo escogieron a usted por predestinación, por previo conocimiento, y supo que usted estaría en la tierra, y supo que existiría el pecado. Alguien dijo, entonces, ¿por qué existió el pecado? Si nunca hubiera habido pecado, sus atributos como un salvador nunca se hubieran manifestado. Tenía que haber un pecador para que él pudiera ser salvador. Tenía que haber un hombre enfermo para que él pudiera ser sanador. Amén. Así es. Tenía que ser de esa manera. Fue Dios quien lo vio y lo ordenó previamente. El diablo aún ni estaba en el asunto. Oh, él solamente era un elemento al lado del camino que Dios usó para traer hijos a él, clamando, Abba Padre. Con razón,
¿Cómo van a poder cantar los ángeles en aquel día? Cuando estemos cantando las historias de redención, los ángeles van a inclinar sus rostros, no van a saber de lo que estamos hablando, seguro. Ellos nunca se perdieron. Ellos no saben lo que es. Ellos no sabrán cuán bien nos sentiremos al saber que una vez fuimos pecadores y estábamos alejados de Dios, sin esperanza, sin misericordia, sin Dios, en un mundo de corrupción, muriendo con destino al infierno del diablo. Y Dios condescendió y nos levantó y nos redimió. Y ahora estamos más alto que los ángeles en estos momentos. ¿Qué es un ángel? Un ángel es un siervo. Nosotros somos hijos e hijas. ¿Qué es más, su siervo o su hijo o su hija? Oh Señor, la oración del santo se eleva millones de veces más alto que la de un ángel. Sí Señor, porque Él es un hijo. Oh, esto es verdad, mi hermano, hermana. Usted no, la iglesia, yo no creo que nunca de este lado de la eternidad vamos a comprender lo que somos. La posición en la que usted está, en donde Dios lo ha posicionado, ustedes hermanos llenos del Espíritu, ustedes son hijos de Dios. Un ángel es un siervo. Usted es un hijo. Un ángel únicamente puede traerle a usted un mensaje, pero usted tiene que actuar. Amén. Usted es el actor de la escena. Usted es el hijo. Los ángeles son siervos que le traen a usted el mensaje. Él dice, yo te traigo este mensaje a ti para que tú hagas esto y lo otro. Esto viene del Padre, yo te lo traigo a ti. Sí, eso es todo lo que es. Amén. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Él nos predestinó. Ahora, fíjese solo un minuto. Según nos escogió en Él. Ahora, nosotros no escogimos. ¿Cómo pudiera yo haberlo escogido a Él? Fueron 400 billones, millones, billones, trillones de años. ¿Cómo pudiera yo haberlo escogido a Él? Pero Él me escogió. Amén. Oh, hermano Wood, eso es. Ve, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.